Con el permiso de la mesa directiva, compañeras diputadas, compañeros diputados, a todas y todos los aquí presentes, este, que creo que están listos para desvelarse junto con nosotros, porque esto va para largo, y a quienes nos ven por medio de las redes sociales, que creo que también eh, nos van a acompañar un rato hasta donde les dé el sueño. Eh, a mí me parece muy interesante lo que plantea la compañera eh, que acaba de antecederme, porque son temas que sí en particular pudieran, y si asistimos y atendemos al análisis, digo, pudieran eh, estar pendientes. Sin embargo, sí me sorprende que durante los años anteriores se haya, digo en especial los últimos seis años del último gobierno, en el que fueron en una coalición junto con otros partidos que fueron... Eh, los culpables de instalar este régimen de deterioro, de pobreza, de miseria hacia la población y dejado una estela de destrucción, quienes ahora se pronuncien en contra de un presupuesto que va a la alza en prácticamente todos los rubros de atención a las principales necesidades de la población, que es impulsado por un gobierno cuya coalición tiene como cometido atender a los más necesitados primero. Nosotros quisiéramos exhortarlos a la reflexión, exhortarles a la reflexión, a que reconsideren ese voto que en lo particular piensa andar en contra, para que en estos particulares también muestren un poco de confianza al gobierno que va reparando poco a poco y al paso del tiempo que va a durar seguramente algunos años, porque una destrucción de 20, 30 años de la situación social de una población, pues no se arregla en un año, ni tampoco en dos, pero sí se puede ir reparando, para que le den el voto de confianza a la gobernadora. Si nosotros viéramos, eh, como parte de esta coalición, que este presupuesto no corresponde a las principales necesidades de la población, que va contrario a sus intereses, que está atentando en contra del salario, que está atentando en contra de los programas sociales, que está atentando en contra de la salud, que está atentando en favor de generar más hambre, como eran los presupuestos anteriores, y de que se genere un enriquecimiento de las altas esferas públicas, pues creo que también estaríamos votando en contra. ¿Qué clase de coalición seríamos? ¿Qué cara tendríamos para darle a la población? También, y aclarando nada más, el tema del refinanciamiento sigue en concurso. Eso hasta que no se resuelva, pues no va a liberar recursos, el proceso no lleva dos días ni tres días, lleva algunos meses. Esperemos que también en ese tenor, pues y atendiendo a la paciencia que se requiere para este tipo de procesos, y sabiendo que sí se resuelven eh, muy favorablemente por la calificación eh, que ostenta el Estado, bueno, pues den ese voto de confianza. Invito a la reflexión, porque sé que quienes estamos a favor de la población, a favor de atender a los más necesitados, a favor de la transformación, sí vamos a apoyar este presupuesto y la confianza en la gobernadora. Es cuanto por mi parte.